Bueno, pues aquí estamos otra vez sobre Avenida Patriotismo y calle y calle 7, como unas 4 o 5 cuadras adelante de donde estaba. Les voy a platicar qué pasó con el... Se interrumpió la transmisión afuera del taller con las motocicletas. Bueno, rápidamente les voy a comentar. Quedó levantadas 7 infracciones a las motocicletas. Salieron todos los mecánicos a meter motos. Ya después los oficiales con otros apoyos más pidieron... ya no se podían retirar las motocicletas ahí hasta que se les levantara la infracción. Y hay dos cosas, ¿no? Los dueños de las motos, porque es un taller, pues el dueño las deja ahí en el taller pensando que van a estar a buen resguardo. Y pues ahora cuando las vayan a sacar los dueños, pues van a encontrar que ya tienen una multa, ¿no? Entonces el dueño del taller pues comentaron que ellos iban a ser responsables de las multas. Son 7 multas las que se emitieron a las motocicletas. Como si fuera telenovela. No, bueno, ahorita les voy a pasar, ya la banqueta está liberada. Se interrumpió la transmisión, pero bueno, pues estaban levantando cada una de las infracciones. Y pues ahorita vengo y ahorita, como observaron, a este camión también aquí estacionado sobre la ciclovía, les digo que ya que estaban estacionados, así como casi, pásale por ahí, ¿no? Como quieras. Y con la puerta abierta y bueno, pues así ya saben qué es lo que estaban realizando, pero bueno, como ya habían terminado los otros oficiales, venía la misma patrulla que nos ayudó para la infracción. Le pedí el apoyo, pues nos dijeron que podían emitirla y bueno, pues ahí están emitiéndole la infracción. Pues no sé si vaya a ocurrir grúa o únicamente le van a emitir la infracción, porque no sé si tengan disponibilidad para la grúa, ¿no? Pues sí, quitan uno y salen 5, ¿no? Pero bueno, pues ahorita ni modo. Ya nos tocó aquí otra vez solicitar el apoyo y qué bueno que venía también aquí la grúa y vamos a ver qué es lo que va a proceder. ¿Qué? ¿Qué va a proceder, oficial? De la licencia. ¿De la licencia? ¿Documento? ¿O placa también? Son de carga, ¿no? Se las pueden retirar. Son de carga, sí. Va a ser el retiro de la licencia. ¿El retiro de la licencia? ¿Sí? Bueno, bueno, pues ahí está, ¿no? Ya saben, el típico de que por ahí no pasas. Pero bueno, pues parece el desconocimiento del reglamento de tránsito, ¿no? Sí, amerita grúa, pero bueno, ahorita como ya se llevaron la grúa, pues tardaría un buen rato en regresar la grúa para poderse llevar al camión. Entonces también otra de las opciones que tienen es retiro de un documento, en caso de... Bueno, pues hay más elementos por aquí que pasaron. Calle 7. Calle 7. Ajá, ahí está el letrero, en atrás del poste. Pues sí, ¿no? Pues aquí vienen a explicarles y todo eso, ¿no? Lo van a retirar el documento, las placas, es unas placas de cargo, 825 G de gato, Eduardo 9. Vamos a checar ahí esta parte y bueno, pues aquí ya le están emitiendo la infracción, le van a retener el documento y pues lo van a pedir que se retire, ¿no? Entonces, ya saben, es el típico, vengo aquí a descargar, no me tardo, no sé qué, esto el otro, pues con las puertas abiertas y tanto del pasajero como la del... El camión lo tenían abierta, ¿no? Pero pues ya saben, ahí qué, por ahí no pasas, o sea, pásale, ¿no? ¿Dónde estamos? En Avenida Patriotismo y Calle 7, aquí en San Pedro de los Pinos. Bueno, pues ya le están aquí emitiendo, yo ya voy a proceder a retirarme y bueno, pues esas fueron las infracciones del día de hoy. Una camioneta retirada al depósito, 7 infracciones de motocicleta estacionada sobre banqueta y otro camión más estacionado sobre ciclovía. Como en 5 cuadras. En fin. Saludos, buen inicio de año. Chao.
Bueno, buenas. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, en contraesquina de donde estaba el camión. Y bueno, parece que la gente no quiere entender, no sabe, le da lo mismo, pues quién sabe qué está pasando, ¿no? Pero bueno, este inicio de año lo han contado. Pero pues nosotros también. Entonces, pues en contraesquina aquí el señor metido en un local, completamente sobre la banqueta y veía a la grúa que estaba infraccionando y le valía gorro. Entonces terminaron de meterle la infracción aquí al camión que ya se retiró en Avenida Patriotismo y Calle 7. Y le digo al oficial, bueno, aquí este señor ya lleva el mismo tiempo que en lo que estaban infraccionándole y le valió gorro, ¿no? Entonces, pues nada más nos cruzamos la calle para infraccionarlo. ¿Ah? Son las placas LPZ2424, ¿no? En fin. Pues eso es lo que está sucediendo aquí con la gente que no está respetando el reglamento de tránsito. En fin. Bueno, pues eso es, aquí ya está emitiéndose la infracción y no sé qué vaya a pasar. Ahorita lo vemos. Documentado aquí la labor del oficial nada más. A usted no, felicidades, ¿no? No, 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 veníamos aquí, estábamos, yo lo vi desde que lo estaba viendo, ¿no? No, pues más bien yo le invito a que pueda respetar el reglamento de tránsito, ¿no? Eso es lo que hay que realizar, ¿no? Hay que respetar a los peatones. Imagínate a alguien, por ejemplo, con silla de ruedas y todo eso, pues no le permiten, ¿no? Se puede estacionar aquí a la vuelta o aquí a la vuelta, ¿no? Hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo, ¿no? Mira, de ese lado también hay más calles, ¿no? O sea, no, esto es una vía primaria. Y no se puede, Muchas gracias. Y a usted le invitamos a que no vuelva a estacionarse sobre las banquetas, ¿no? Lo voy a de nuevo. También cuando me dice muchas felicidades, también de nuevo. Es invitación mutua. Bueno, en fin, pues ojalá ya no nos encontremos más, ¿no? Digo, no es así como que el señor me da muchas felicidades, también lo invitamos a que respete el reglamento de tránsito, ¿no? En fin. Bueno, pues aquí le están emitiendo otra vez la infracción, no sé si vaya a solicitar la grúa para su retiro o vamos a preguntarle aquí, ¿no? Es el clásico ganda, así que se quiere hacer la burla, ¿no? Pero bueno. ¿Qué va a proceder aquí, oficial? Nuevamente retiro de documentos. ¿Retiro de documentos? Sí, ok. Esto sí lo pueden llevar al depósito, ¿no? Que lo sigan. Sí, sí se puede. ¿También? Pero ¿cómo hago? Igual, o sea, si queremos seguir trabajando y limpiando, claro, la realidad, que el patriotismo. Pues sí. Pues me costaría más irme al corralón. Y luego sí, ya perdimos aquí el ritmo. Sería el retiro de documentación. Está bien. ¿Qué le van a retirar? ¿Licencia? Perfecto. Ok, muy bien, pues muchas gracias, oficial. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, me dice el oficial que nos va a seguir apoyando para hacer la limpieza del patriotismo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si... Ojalá ya no nos encontremos más, por favor. No es agradable encontrar gente que está obstruyendo ni las banquetas, ni las ciclovías, y sobre todo que no respeta los reglamentos, ¿no? No es nada agradable, a nadie les gusta que le pongan multas. Es preferible mejor tener conductores conscientes, capacitados y de conocimiento del reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, sí, seguramente va a haber más, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues sí, o con multas, ni modo, ¿no? Bueno, pues aquí está, ya la van a emitir la infracción. Vamos a ver qué le están emitiendo y listo, ¿no? Ahí está. Bueno, las placas se las voy a repetir de nuevo. Es LPZ2424. Es un Monza blanco con placas del Estado de México. Bueno, pues aquí estamos entonces, listo. Nada más vamos a esperar que emitan la boleta de infracción y y ya veo aquí adelante otro camión que está estacionado sobre la ciclovía completamente. Bueno, ahí se los voy a enseñar. Ahí. Ese camión blanco que ven ahí está totalmente sobre la ciclovía.
En fin. Bueno, pues ya le metieron la infracción. Ahí está. Ya no lo vimos ahí cuando lo estaban saliendo, pero ya se lo están entregando en sus manos. Le retuvieron su licencia y pues listo. ¿Sale? Saludos, chao.